I like it. Bueno, vamos para la... Llama Nasis, la mezquita más grande de la India. Okay, excuse me. Everything we did. We just last this, the last one is this. Llama Nasis. Bueno, vamos con un señor en el tuk-tuk, que el señor es Sikh, de la religión Sikh. Lo reconoce uno por el turbante que tiene en la cabeza. Ah, vean cómo uno va aprendiendo. Miren el bazar. Bueno, último día, nos vamos mañana a Colombia. Pues en unos días, en vuelos largos, va a ser 30 horas para llegar a casa. Pero queríamos no dejar de ir a esa muchacha porque está bien calentada. De hecho, la construyó el mismo señor que hizo Taj Mahal. Es una mezquita que tiene 25.000 personas que pueden quedar ahí. I went. The first day. Nice place, nice people. Very nice. El Señor nos está invitando al templo Sikh. Da comida gratis. Nosotros ya estuvimos los primeros días en el templo Sikh. Entonces. Vamos a ir a Mamá, sí. Vamos a sacar acá la cabeza para mostrarles un poquito. Este es Parango. Este es Parango. Marquen. Ya, ok. Bueno, estamos. Vamos caminando. Deli, ya estuvimos aquí. Vamos a la mezquita que la última vez que llaman Masai. La parte totalmente musulmán de la India, es una, pues es muy famosa, ¿no? Es que aquí no entran tuk-tuks, entonces nos tocó coger otro. Un rickshaw. Un rickshaw, sí. Y pues la verdad sí está bastante lejos de donde nos dejó el tuk-tuk. Ellos todos le dicen que es aquí nomás y es después como un kilómetro o dos. Bueno, por fin llegamos. Bueno, aquí como dato curioso, esta es la mezquita más grande aquí en la India y es muy importante porque caben 25.000 personas. Entonces, esta visita no puede faltar acá en la India. Está un poquito, mire, en reconstrucción. Allá se ven los palos. Entonces vamos a dar una vuelta. Esto está hirviendo, no se imaginan. No sé cómo vamos a pasar. No, yo no quiero pasar. Bueno. ¿Duro pasar? Está durísimo porque está casi 45 grados. El piso está... Quedaron doliendo los pies. Para que vean, amigos, lo que hacemos para ustedes. Techos. Esta mezquita hace, no sé, 2010 tuvo un ataque, de hecho. Creo que unos turistas, taiwaneses, fueron matados en ese momento, ¿no? Hace 8 años, o sea que no es un problema ya grave en la India. La verdad, los musulmanes de la India son gente muy amable. Hay que entender que siempre el mundo pues hace las cosas sin saber. It's leading me home, it's coming down. It's leading me home, it's leading me home.
grande. De toda la vuelta. Estaba orando una persona a mí. De verdad me quemé los pies, no se imaginan. El piso está hirviendo y hay que cruzar todo eso por ese tapete y eso está hirviendo. Vea todo lo que uno hace por usted. Amigos, después de la quemada de pies tan terrible que nos pegamos. Sí, España. No, Colombia. Colombia. Sí, me está preguntando que sí, España. Bueno, ya terminamos la visita aquí a la mezquita. Me voy a hacer un tatuaje con mi amigo. Después les muestro cómo me queda. Ya regresando a casa, después de 2 meses de India a Nepal, un viaje maravilloso, muy contentos, gracias por vernos, ver lo que hacemos, viendo cosas buenas, maravillosas. Sí, India fue una experiencia maravillosa. Si vienen a la India, hay que tener paciencia. Porque no es un lugar muy fácil, pero sí también te da mucho conocimiento de su cultura, tiene muchas cosas también para dar, entonces visiten India, es espectacular, a mí me gustó. Maravilloso, me encantó. Me encantó, volvería, entonces no se les olvide suscribirse y ver nuestros videos. Así es.